Bienvenidos al curso Cuba Republicana. Mi nombre es Pedro Roy y quisiera poner en perspectiva este proceso histórico que vamos a estudiar. Empecemos por decir que Cuba nació heredando de España 400 años de gobiernos corruptos. Los capitanes generales eran enviados a Cuba a hacerse ricos. Los militares, que en realidad por muchos años controlaron la vida política de España, se daban tres o cuatro años como capitanes generales de la isla de Cuba para que regresaran muy ricos a la península. De manera que la corrupción es una herencia política tradicional de España y se enraizó en nuestra vida pública. El otro elemento que quiero que entendamos temprano es que Cuba terminó la guerra totalmente destruida su economía. Cuba era un país muy pobre en el momento que se inicia como república. Repito, muy pobre. Otro elemento importante es la herencia de autogobierno. España no educó, no le dio a los cubanos facilidades para empezar a entender los delicados mecanismos de la democracia, que tiene que ver mucho con estar dispuestos a conceder en negociaciones para lograr el equilibrio de la paz, de la concordia y de poder progresar juntos, con, conviviendo con ideas diferentes y respetando las ideas ajenas. Estados Unidos Colonias inglesas, como las colonias inglesas de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, e incluso la India, que fueron colonias inglesas, aprendieron el principio de derecho a respetar las opiniones ajenas sin temor a represalias. Las colonias inglesas tenían autogobierno. Las colonias inglesas se daban sus propias asambleas legislativas. Las, las leyes que habían a, lo, a veces en el estado, en la colonia de Pensilvania o en Carolina del Norte, no eran las mismas, porque se las daban los colonos, ellos mismos se daban y se, y se establecían sus reglas y sus leyes. Los cubanos no tuvimos... El beneficio de esa educación. Las primeras elecciones de Cuba fueron traumáticas. Teníamos dos candidatos: Máximo Gómez, el héroe militar, junto con Maceo, el general Antonio Maceo. Máximo Gómez, el general en jefe del ejército Mambí. Determinó que Tomás Estrada Palma era la figura idónea por sus vínculos estrechísimos que tenía establecido con los Estados Unidos, la enorme pobreza de Cuba, la necesidad de inversionistas americanos y de otras partes en Cuba para que resurgiera de las ruinas de la guerra, resurgiera una economía próspera. Máximo Gómez entendió que la persona ideal era Don Tomás Estrada Palma. Además, porque había manejado los fondos de la lucha y de la guerra que se recaudaban en el exilio de los, en los cubanos en los Estados Unidos con una austeridad y honestidad intachable. De manera que el candidato. Tomás Estrada Palma es llevado en sus hombros por Máximo Gómez. Hay un momento en que Tomás Estrada Palma gana las elecciones, llega a Cuba electo ya presidente, llega entra en Cuba por Gibara, en un gesto patriótico va a Manzanillo, se abraza con Bartolomé Masó y va a La Habana. A tomar posesión de la presidencia de la República de Cuba. Como dije, Tomás Estrada Palma fue el primer presidente que tuvo Cuba, su primer presidente de la República de Cuba. Había nacido en Bayamo y al inicio de la guerra de los Diez años se incorporó al ejército Mambí a las órdenes del mayor general Donato Mármol. En abril, de 1869, fue elegido miembro de la Cámara de Representantes en la Asamblea de Guaymarú, donde quedó constituido el gobierno de Cuba en armas. En las postrimerías de la Guerra de los Diez Años, en marzo de 1877, Estrada Palma fue nombrado presidente de la República de Cuba en armas. Y el 19 de octubre, de 1877, en medio de la confusión que desgarraba las filas mambisas, Estrada Palma cayó prisionero y fue enviado a una cárcel, a una prisión en Cataluña, España, recobrando su libertad al final de la Guerra de los Diez Años, con la paz del Sanjón. Estrada Palma vivió las amargas rivalidades. Entre los principales jefes cubanos. Esta fue una durísima realidad. Los cubanos vivíamos en esa fase de la guerra con enormes conflictos regionales, jefes regionales, caudillos militares que chocaban unos con los otros y crearon, le dieron a Estrada Palma una vivencia negativa en la apreciación que él tenía acerca de si los cubanos estábamos preparados para el autogobierno. Este criterio, señores, criterio pesimista, determinó decisiones lamentables posteriormente cuando Estrada Palma llegó a la presidencia de la República de Cuba. José Martí, el apóstol de nuestra independencia, fue a buscar a Estrada Palma a Central Valley en el estado de Nueva York, donde dirigía un colegio bilingüe. Y allí lo incorporó a los más altos niveles del Partido Revolucionario Cubano. Estrada Palma fue un factor importantísimo en la organización y sobre todo en la recaudación de fondos para la guerra. A la muerte del apóstol el 19 de mayo de 1895, la asamblea de Jimaguayú ratificó a Estrada Palma como delegado del partido y principal agente diplomático de Cuba en el extranjero. El expediente patriótico de Estrada Palma era, es y será siempre irreprochable. El 20 de mayo de 1902 marca el nacimiento de la República de Cuba como una democracia libre. Y es importante señalar y ratificar este concepto, democracia libre. Porque el cubano nació con todos los derechos individuales. El derecho sobre todo para disentir de los gobernantes, sin temor a represalia, algo que hoy no existe en Cuba. La república, esta república. El cubano nació libre. El cubano podía opinar sin temor a ser encarcelado o golpeado por los que mandaban, por los que tenían el poder. Esa libertad nació con esta república y estaba garantizada por la constitución de 1901. Repito, la constitución ratificaba los derechos ciudadanos, las libertades individuales y garantizaba la propiedad privada y la economía de mercado libre. Pero la independencia quedó degradada por el artículo 3 de la enmienda PLAT, añadida como un apéndice a la constitución. La enmienda PLAT, y tenía que ver con lo que habíamos hablado anteriormente, estábamos los cubanos capacitados para el autogobierno. Pues precisamente aquellos que dudaban de esta calificación impusieron la enmienda Platt, que autorizaba a los Estados Unidos a intervenir para garantizar precisamente la paz interna y la estabilidad política y económica de Cuba. La enmienda Platt, entre paréntesis, fue abolida en 1934. Tomás Estrada Palma es recordado como el paradigma presidencial de la honestidad financiera. Nunca antes ni después hemos tenido una presidencia con una honestidad de la naturaleza de la que nos dio Tomás Estrada Palma. Si algo podemos recordar y aprender fue la honestidad mayor excelsa de el gobierno de Tomás Estrada Palma. Sus errores, como verán ahora, tienen que ver con una opinión que él se hizo precisamente de la capacidad del cubano para el autogobierno. Y hay que situarse en esta época porque no solo estaba en duda la capacidad del cubano. Los países liberados, independientes de América Latina, vivían una etapa atroz de caudillos, de dictadores en el poder, algunos perversos dictadores que asesinaban a sus pueblos, porque era como Cuba la herencia que habíamos recibido de la madre patria. En el caso de Estrada Palma, regreso. A su honestidad administrativa. El 20 de mayo de 1902, el Tesoro de la República tenía 539.994 pesos equivalentes al dólar. Dos años más tarde, Estrada Palma tenía ya recaudado y guardado en el Tesoro de la República más de 7 millones de dólares. Bajo Estrada Palma, el 25% del presupuesto se destinó a educación. El lema del presidente era más maestros que soldados. Repito, más maestros que soldados. El ejército que creó Estrada Palma era un ejército muy pequeño. Y esto posiblemente tuvo que ver con lo que posteriormente le costó la presidencia. El 22 de mayo de 1903 se firmó el Tratado de Reciprocidad Comercial con los Estados Unidos, dándole al azúcar cubano una preferencia arancelaria del 20% sobre otros países productores de azúcar. El tratado de reciprocidad con Estados Unidos le dio acceso preferencial a Cuba al mayor mercado de azúcar del mundo. En 1904, el consumo de azúcar en los Estados Unidos ascendía a más de 2.700.000 toneladas de azúcar y el per cápita era de 75 libras de azúcar, incluyendo la producción nacional de remolacha. Cuando digo la producción nacional es la producción nacional de, de azúcar de remolacha que se producía en los Estados Unidos. En comparación con la venta de azúcar a Estados Unidos, Cuba vendía más del doble que la suma de los próximos tres países juntos. Hawái vendía a Estados Unidos una producción de 376 mil toneladas de azúcar. Puerto Rico, estoy dando un número, cifras redondas, 124 mil toneladas de azúcar. Y las Filipinas, 14.000 mil toneladas de azúcar para un total de 516 mil toneladas. De azúcar, 516 mil. Cuba producía más de un millón seis mil toneladas de azúcar. El tratado de reciprocidad con Estados Unidos aceleró la inversión de capital en la isla. En 1903, las inversiones de Estados Unidos en Cuba fueron de 170 millones. Y entiéndase bien que estamos hablando en el valor del dólar hace más de 100 años. La población de Cuba daba un censo total de 2.048.000 habitantes. La distribución por provincia fue la siguiente. Estamos dando ahora cifras totales. En Pinar del Río había 240.000 personas. En La Habana que era la de mayor población, 538.000, mil. Matanzas contaba con 239.000, mil. Santa Clara con 457.000, mil. La menos poblada era Camagüey, enorme, pero con menos población, 118.000 mil, y Oriente con 455 mil habitantes para un total, como dije, de 2.048.982 ciudadanos. La construcción de los centrales azucareros entre 1902 y 1906 reflejan la importancia que la industria azucarera había asumido en el mercado norteamericano, donde los inversionistas fueron a construir nuevos centrales azucareros. En el 1902 se construyeron en Santa Clara el Narcisa y el Unidad. En 1903 en Oriente se construye el Santa Cruz. En 1904 en Oriente nuevamente el Preston, que fue un central con características muy especiales porque estaba cerca de el puerto de Antilla en la bahía de Nipe y ya toda la modernidad de los ferrocarriles llevaban el azúcar hasta el muelle. De manera que ya este central empieza con un mecanismo de absoluta, total modernidad. El Cobadonga en el 1905 en Santa Clara, y el Jatibonico en Camagüey, y el Niquero en Oriente, y en 1906... Se construye el Stuart en Camagüey. De manera que estamos hablando de que en la presidencia de Estrada Palma se construyeron en Cuba ocho centrales nuevos, modernos, que le dieron una enorme capacidad a la industria azucarera cubana. Transporte y comunicaciones también fue importante en esta época. Habían 2.610 kilómetros de ferrocarril. El ingreso bruto dejaba más de 9 millones de dólares y movía al año 5 millones 400 mil pasajeros. Y la carga movía más de 5 millones de toneladas de carga. De manera que el ferrocarril pasó a tener un impacto directo sobre la economía de Cuba y la calidad de vida y de movilidad que tenía el cubano. 9 millones daba en bruto de dinero de entrada y movía más de 5 millones, exactamente 5.400.000 cubanos usaban los ferrocarriles para transportarse y moverse en sus distintas localidades. El presidente Estrada Palma es recordado por su interés moral Incorruptible. Era de trato sencillo, afectuoso, mesurado y notablemente frugal. Su familia fue su entrañable prioridad y recibió en todo momento la devoción y el amor que fueron los rasgos sobresalientes de su hogar. Estrada Palma era muy sensible a la crítica contra su gobierno, que las asumía como ataques personales. Inflexible en sus juicios y criterios, hacía muy difícil las negociaciones políticas. Estos rasgos de su personalidad afectaron el final de su presidencia. Las elecciones presidenciales de 1905 Pasaron a ocupar el primer plano de la vida política y social de Cuba. Tomás Estrada Palma sintió la necesidad y fue mal aconsejado de ser reelegido para evitar la llegada al poder de políticos corruptos que anunciaban sus candidaturas presidenciales. Un grupo de líderes veteranos del Ejército Libertador. Se opuso a la reelección de Estrada Palma y amenazaron con una rebelión militar. Entre el 16 y el 19 de agosto comenzaron las sublevaciones en distintas localidades en Cuba y fue tomando fuerza en el transcurso de los días. Un grupo de veteranos integró una comisión conciliadora para evitar el conflicto armado. Estrada Palma exigió que los rebeldes, para negociar tenían que deponer las armas. La gestión fracasó. El general Enrique Loinaz del Castillo derrotó en el combate del Guajay a las tropas del presidente y avanzaron sobre la capital. Aquellos que hablaban de la capacidad del cubano para gobernarse estaban en este momento sonriéndose porque. La violencia era lo que se estaba imponiendo en Cuba. El 12 de septiembre de 1906, el secretario de Estado de Cuba reclamó en nombre de Estrada Palma la ayuda militar de Estados Unidos. Decía su pedido. La rebelión ha tomado incremento en las provincias de Santa Clara, Habana y Pinar del Río. Y el gobierno cubano. Carece de elementos para hacerle frente, para defender a los pueblos e impedir a los rebeldes que destruyan las propiedades. El presidente Estrada Palma pidió la intervención americana y rogó que el presidente Roosevelt enviase a La Habana tropas con la mayor reserva y rapidez. Él pidió 2.000 tropas. O tres mil soldados para evitar una catástrofe en la capital. La intervención que se pide no debe ser conocida, decía este memorándum del público, hasta que las tropas americanas estén en La Habana. Lamentablemente, Estrada Palma se aferró a la intransigencia. El 14 de septiembre, de 1906, declaró ante el Congreso Cubano que la rebelión armada creaba serias dudas. Y aquí volvemos a una opinión que Estrada Palma se forjó en la Guerra de los Diez Años sobre la seriedad de nuestras instituciones y desconfianza sobre nuestra capacidad de autogobierno. Estas son palabras de Estrada Palma. El presidente Teodoro Roosevelt estaba resueltamente opuesto a la intervención militar en Cuba. Entiendan bien, porque la historia que le cuentan, la historia marxista, leninista, habla de que los norteamericanos querían intervenir en Cuba. La historia y lo que recoge la historia es completamente lo opuesto. Estados Unidos... Estaba negado a esta intervención militar en Cuba. El 19 de septiembre se envió al secretario de guerra William Taft a La Habana para negociar una solución pacífica entre los cubanos y los rebeldes. Y el gobierno de Estrada Palma sencillamente se negó a esta negociación. La gestión fracasó. El presidente Roosevelt envía a Estrada Palma una memorable carta en la que le pide que contribuya a darle al conflicto una salida pacífica y sin intervención. Dice Roosevelt en su carta a Estrada Palma: Encarecidamente le ruego que sacrifique sus propios sentimientos ante el altar del bienestar de su país y acceda a la petición del señor Taf, de que usted continúe en la presidencia el tiempo, a su juicio necesario, para que se establezca el nuevo gobierno temporal, provisional, bajo el cual sea posible llevar a cabo las negociaciones para la paz. La paz entre quiénes? Entre los cubanos. Bajo su gobierno y durante cuatro años ha sido Cuba república independiente, continúa Roosevelt. Yo le confieso, en bien de su propia fama de justo, que no debe insistir en conducirse como hoy lo hace, porque la responsabilidad del fallecimiento, de la caída de la república, si tal cosa llegase a suceder, Podría recaer sobre sus hombros. Fíjense ustedes, esta, este mensaje del presidente Roosevelt a Estrada Palma es todo lo contrario a lo que ustedes han estado escuchando en sus clases de historia, dados por cursos de la Revolución Marxista. El presidente Roosevelt le suplica que proceda de manera que aparezca que usted al menos se ha sacrificado por su patria, por su país y cuando deje su cargo, deje su país todavía libre. Este es el mensaje del presidente de los Estados Unidos a Estrada Palma. El 28 de septiembre de 1906 Tomás Estrada Palma renunció a la presidencia de la República de Cuba, dejando lo que se quería evitar, un vacío de poder. Al día siguiente, 2.000 infantes de Marina desembarcaron en Cuba, dando paso a la segunda intervención. Lo que hizo diferente esta intervención fue el hecho de que las oficinas gubernamentales a nivel nacional, provincial y municipal, permanecieron en manos de cubanos y los soldados estadounidenses se mantuvieron en sus campamentos, fuera de las principales ciudades. Y en un gesto de respeto al orgullo de la herencia Mambisa, la bandera de la estrella solitaria no fue reemplazada en ningún organismo o edificio del gobierno. Todos quedaron con la bandera cubana ondeando en sus astas. Para este nacionalismo nuestro, la intervención estadounidense fue una terrible vergüenza. El profesor Luis Aguilar León señaló con tristeza, dice Luis Aguilar, el hecho de que los propios cubanos hubieran invitado al gobierno extranjero provocó una ola de pesimismo y desilusión en todos los niveles de la sociedad cubana. Ya no era posible mantener ni siquiera el pretexto de fe en el autogobierno. Era evidente que cuatro siglos de herencia política disfuncional y violenta heredada de España estaban arraigadas en Cuba. La amarga verdad fue que la República fracasó en la primera ronda. En la próxima clase, la próxima lección será sobre la intervención norteamericana y la llegada a Cuba del gobernador Magún, Charles Magún. Los espero.